Hablamos con Álvaro Cuenca, que es patrón de embarcaciones como la que llevamos, por ejemplo, ahora que estamos dando un paseo por alta mar, que hemos salido desde el puerto deportivo de Marbella, con motivo también de saber un poquito más de la coordinación por don Antonio Calle de todo lo que es el puerto deportivo. Y vamos a hablar de las actividades con esta empresa que, bueno, él mismo nos lo va a contar, que lo haga él, que sabe de primera mano a qué se dedican. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, mire, la verdad, estamos súper a gusto aquí en esta embarcación, también con su todo instalado, que tenéis aquí de todo, ¿no? Para disfrutar de una travesía, sí, de vacaciones para el turista, ¿no? Correcto, tenemos salida de paseo para ver los delfines, excursiones. ¿Cómo se llama la empresa? Aquatime. Uh-huh. Aquatime Marbella. Y tenemos eso, tenemos salidas para ver los delfines, excursiones de 2, 3, 4 horas, dependiendo la solicitud del cliente. Tenemos también otro barco que tenemos de paracaídas, para volar. Tenemos también actividad de remolque, banana, donut, esquí acuático, tabla de wave. Uh-huh. Y nada, sin un poquito... ¿Estas actividades son solamente para el verano o hay algunas para verano y otras para invierno? Normalmente es temporada de verano, desde mayo, junio hasta septiembre, octubre. Una vez que empieza octubre, normalmente empiezan las primeras lluvias en Marbella y ya no hay tanto turismo, entonces paramos un poquito lo que es la temporada. Las más demandadas, ¿cuáles son quizás? ¿La de los delfines? Porque es como un atractivo, ¿no? Ver los delfines, sí, ahí, que casi los puedes tocar. Sí, la verdad que los clientes, todos los que normalmente salen, muchos salen muy satisfechos a la hora de ver los delfines, de pasear, de tener un día en alta mar. Y la verdad que es muy, muy interesante, y a la vez ofrezco a los clientes que prueben la actividad esta, pues que es muy interesante y muy divertida. ¿Qué recorrido es el que hace? Por ejemplo, ¿qué horarios son los que tenéis? Nosotros tenemos el horario de abierto de la empresa de 11 de la mañana a 7 de la tarde. Luego, conforme van saliendo la salida o reserva, pues salimos una hora, dos horas, conforme el cliente solicite. ¿Que son grupos de cuántas personas, por ejemplo? Por ejemplo, en este barco el límite son 10 personas. Hay diferentes embarcaciones. Sí, tenemos una embarcación más chiquitita que podemos alquilar con patrón o sin patrón, si tienen titulación los clientes, y ya en ese barquito más chiquitito entrarían 6 o 7 personas. Claro, que alquiláis, o sea, para personas que tienen ya, o son también patrones de barco. Son patrones de barco, no tienen embarcación, y si quieren salir una salida con la familia o amigos, pueden tener el recreo de poder solicitar un barquito para un día, como los coches de alquiler, una cosa similar. Pero me imagino que en este mes de agosto que no paráis, ¿no? Y además que tengo entendido que es uno de los mejores veranos, ¿no? Que han venido, sí, más turistas, quizá el balance que han hecho, que otros años. Sí, la verdad que este mes de junio y julio lo hemos tenido muy fuerte. Ahora este mes de agosto, tenemos mucha demanda, la verdad, muchas reservas, y la verdad que estamos muy contentos con la temporada esa. No sé si las travesías son depende de qué actividades, de una hora o más o menos el máximo de duración de la travesía, ¿cuánto? Bueno, dependiendo del cliente lo que quiera solicitar, podemos incluso alquilar 8 horas, hemos tenido familias que hemos estado hasta 8 horas navegando. ¿Cuáles son, por ejemplo, los factores que pueden perjudicar la hora de salir? O sea, me imagino que miráis con lupa, bueno, cómo va a ser el día, los fondos marinos. ¿Cuáles son los factores que tenéis que suspender las actividades? Porque sería imposible, ¿no? Normalmente es cuando tenemos el día un poquito más picado, con olas y con mucho viento, que no sería un día agradable para los clientes, porque hay muchos clientes que nunca han embarcado en un barco, y si está el día un poquito movidito es un poquito desagradable. La verdad. ¿Para reservar, para comprar el ticket, se hace al momento o se puede llamar y reservar cuando ya es un grupo que necesita una embarcación solamente para ese grupo? Sí, también pueden llamar y solicitar para cierta fecha, y si hay disponibilidad y no hay ninguna reserva, podrían reservarlo sin ningún tipo de problema. ¿Tienes alguna página para visitar todas las actividades que hace y cómo reservarla? ¿Cómo se hace? Sí, tenemos una página que se llamaría www.aquatime.com, y ahí viene la oferta de varias embarcaciones. También tenemos una goleta, un velero que hace despedidas de soltero para grupos más grandes. Este barco entrarían 10 personas, incluso en la goleta 20 o 25, que ya sería para grupo de empresa o amigos, despedida de solteros, si alguna persona se casa. La verdad que está muy, muy interesante y muy divertido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lleva esta empresa funcionando, Aquatime? Pues si le digo la verdad, muchos años, exactamente no lo puedo decir una fecha, pero lleva bastantes añitos abierto.
Pues ya sabéis, si queréis disfrutar del mar con unas embarcaciones y toda la seguridad de los profesionales del sector, pues ya sabéis, elegir Aguatay es fenomenal, ¿eh? Me ha encantado, ¿eh? Bueno, todavía nos queda todavía por ver. Ratito, a ver, claro, si vemos algún delfín. ¿Tú crees que veremos alguno? Podemos, ¿sí? tener suerte. Hoy hace un día muy, muy bueno y tenemos posibilidad de poder verlo. A ver si quieren saludar a los delfines, sí, hoy. Gracias. Nada, a usted.